Gonzalo Abarca, que está en Washington de la BOA, Gonzalo Abarca, para que nos dé su visión sobre lo ocurrido ayer en los Estados Unidos de América. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo está todo? Buenos días, aquí todavía verdaderamente impresionado, analizando, ¿no? Primero el lo que sucedió, incluso esa madrugada donde había una concentración de seguidores del presidente Donald Trump en la Alameda Nacional, y también analizando las consecuencias, ¿no?, de este intento por romper el orden constitucional en el país. Así es que todos estamos en este momento tratando de digerir un acto que nunca pensamos se iba a dar en Estados Unidos, mucho menos en el Congreso mismo, que representa, como ningún otro, el templo de ideas, de discusión y de respeto, a pesar de tener visiones diferentes. Gonzalo, ¿cuál entiende que sería, digamos, el manejo de esta situación? Porque las autoridades, si lo ven desde el punto de vista represivo, uno no sabe si estarían acentuando más el movimiento, reforzando más el movimiento de estas protestas. Entonces, ¿cómo hacerle entender a millones de personas que las alegaciones de fraude son infundadas, como lo plantean casi todos los medios, que son infundadas? Pero es evidente que hay una parte importante de los electores de Trump que no creen que sus alegatos sean infundados. Es interesante, efectivamente, es cuando se tiene precisamente la esencia misma de la paranoia política. Siempre se tienen que tener los hechos políticos, no lo que dice el político. Siempre al político hay que cuestionarlo, nunca aceptarle el hecho como tal. Para eso es político, como el abogado defensor. El abogado defensor está para defender a su cliente. El político hay que cuestionarle. 70 millones de personas votaron el 3 de noviembre, un poco más de 70 millones, a favor del presidente Donald Trump. Es una gran fuerza política, no hay duda. Sin embargo, ellos creen en lo que dice el presidente sin cuestionamiento alguno. Las cortes de Estados Unidos han dicho lo contrario. Las cortes de Estados Unidos han precisamente rechazado los alegatos del mandatario. Su propio fiscal general en su momento, fiscal general Bill Barr, asegurando que no había. Bill Barr, que estaba la supervisión del FBI a su cargo, diciendo que no había prueba alguna que demostrara el fraude masivo. Pero estamos hablando de millones de personas de estados agrícolas, de estados rurales, en donde creen fielmente lo que dice el mandatario. Es la base ciega de un mandatario que está explotando precisamente las diferencias políticas entre ellos. Difícil explicar, pero sobre todo también en un país como Estados Unidos, que siempre se ha creído, Estados Unidos siempre se ha creído que Estados Unidos es el faro de la democracia y un país excepcional precisamente en la libertad de las ideas y el debate respetuoso. Esto está sucediendo acá. Se acusa a nuestros países, fíjate qué interesante ahora, se acusa a nuestros países del rompimiento de orden constitucional, de reuniones mortales de seguidores políticos, de reuniones mortales de seguidores de un político. Bueno, eso está sucediendo ahora en Estados Unidos. Es algo que verdaderamente no se esperaba. Difícil explicar esto a un movimiento, a una masa que ciegamente cree en el presidente, pero lo peor de todo, el presidente que hoy mismo está aceptando, diciendo que habrá una transición política de poder el 20 de enero, hasta hoy, fíjate, luego de la insurrección mortal que hubo en el Congreso, donde cuatro personas murieron, cuatro. Fueron cuatro muertos. Cuatro muertos, se confirma. Una mujer de California, de San Diego, California, que murió debido a un impacto de bala
que supuestamente están analizando la bala, pero supuestamente murió por un impacto de bala de uno de los guardias de seguridad del Capitolio. Tres personas, además, murieron por otras circunstancias que rodearon la toma del Capitolio de Estados Unidos. Pero todo esto, el presidente no se disculpó, el presidente no está dando una versión de que se baje la tensión en Estados Unidos. Solamente dijo de que habrá una transición pacífica, fíjate, habrá una transición pacífica, y aclaró al mismo tiempo, siempre, pero a pesar de eso, no estoy de acuerdo en los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Es decir, que el presidente continúa negando el resultado fidedigno de las elecciones del 3 de noviembre, pero está aceptando, eso sí, está aceptando su derrota y de que habrá una transición pacífica. Gonzalo, ¿habría posibilidad, o sea, conociendo que se retome el orden y todo, hay posibilidad, entiendes tú, de que esas personas que sean reconocidos que cometieron exabruptos en el Capitolio, sean procesadas, juzgadas, condenadas, y podría haber algo alrededor del propio presidente Donald Trump por esto? Sí, se está hablando precisamente en términos de que sean procesadas. Hay suficiente evidencia, hay videos, hay fotografías de que determinan cuáles son estas personas, número uno. Recordemos que el Congreso de Estados Unidos, sus alrededores, es precisamente propiedad federal, y la ley federal les permite mantener el derecho de entrada hacia ese lugar. El Congreso estaba perfectamente acordonado, había un cordón de seguridad en donde no se permitía llegar más allá de ese cordón de seguridad. El presidente de Estados Unidos, en este momento hay una gran discusión sobre qué tipo de delito pudo haber cometido, aunque siendo presidente de Estados Unidos obviamente le ayuda la inmunidad. Algo que sí hay que aclarar, y es el gran debate ahora en esta mañana, y la prensa estamos tratando de obtener respuesta, es cómo logró este movimiento ingresar al Capitolio. O sea, obviamente, supuestamente el Capitolio es uno de los lugares mejor resguardados, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Pero ¿cómo logró toda esta gente? ¿Cómo lograron ingresar al Capitolio? Esa y es prácticamente una gran pregunta, porque se ven los videos rompiendo las ventanas laterales del primer piso para entrar. No hay duda, y supuestamente es uno de los lugares mejor resguardados del mundo. Obviamente hay una serie de errores, una serie de fallos en la seguridad. Y lo otro que se está cuestionando, durante el movimiento de Black Lives Matter, en donde la mayoría eran personas de color, eran afroestadounidenses, el Capitolio estaba rodeado a más no poder de la Guardia Nacional. Cada grada del Capitolio tenía cientos de efectivos de la Guardia Nacional. Ahí hay responsabilidad penal, rodeados, claro. En trajes de camuflaje. Y ahora tú me vas a decir, muchos dicen que nadie esperaba que esta marcha fuera a tomar el Capitolio, pero si se sabía que ya estaban en Washington, esas son las grandes preguntas. El mismo Trump lo advirtió que se preparara. Lenchi. Anibelca, adelante. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Anibel, con placer. Hay un componente de racismo en todo esto. Muchos dicen, esto está mal, pero si ese nivel de irrespeto, si ese nivel de soberbia lo hubiesen expresado personas negras, pues ni siquiera llegan a tres cuadras del Capitolio, incluyendo que ahí hay personas que, si lo analizas en las imágenes, sobre todo de las redes, en otros lugares de Estados Unidos han tenido expresiones anarquistas, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que el tema del color incidió en la respuesta de la seguridad del Capitolio? Sí, hay un tema, exactamente, hay un elemento racista en todo esto. Si ven las marchas, ven los videos, la mayoría de los seguidores de Donald Trump son personas blancas.
ellos ingresaron al Capitolio, entraron al recinto mismo del debate, del Senado, de la Cámara de Representantes. Estamos hablando de que entraron y pusieron en peligro la vida de los propios congresistas y no hubo ninguna reacción. Prácticamente tomaron el edificio como tal. En ningún momento, cuando se dan otro tipo de marchas en donde son afrodescendientes, esto puede suceder. Inmediatamente actúa la Guardia Nacional, inmediatamente actúa la policía. Se ven donde estas personas entran e incluso se sientan en el mismo asiento en el que el vicepresidente Mike Pence estaba solamente minutos antes presidiendo la sesión conjunta. El elemento de racismo está presente. Se llevaron el podio. Y es un tipo de color que se lleva el podio. Sí. Es decir, ¿quién se lleva el podio? Bueno, claro, que sí, busca la foto. Lenchi. No es de color. Te lo puedo. Búsquenlo en la. Seguimos con Gonzalo. No, Lenchi, claro, adelante. Gonzalo. El podio no. Yo... Señores, vamos a continuar con la entrevista. Adelante, Lenchi. Blancos, solo los que apoyan a Trump. Si Gonzalo lo dice, sabe que no está diciendo la verdad. No, ¿es así o no, Gonzalo? Pero ahora ha hablado de la mayoría. Yo no estoy hablando de la mayoría. Pero la mayoría es verdad. Continuemos con la que la mayoría es continuemos blanca, con la entrevista, no por favor. Son los blancos. Pues si la mayoría señores, o nos llevamos la entrevista o terminamos o concluimos con la entrevista o continuamos. Lenchi, adelante. Bien, bueno, para informar lo que hablaba Gonzalo acerca de la seguridad del ahí se frizó la conversación de Lenchi. Gonzalo, ¿algún comentario sobre este debate? Sí, bueno, mira, precisamente hace cuatro Lenchi, un momentito. Horas concluyó. Adelante, Gonzalo. ¿Qué decías? Ajá. Hace cuatro horas el Congreso ha confirmado a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris como la nueva vicepresidenta de Estados Unidos. Hace solamente cuatro horas. Las imágenes que nos llegan del desastre creado por esta turba que prácticamente tomó el Capitolio a su antojo. Es como, ¿dónde está la seguridad? ¿Qué han hecho? Es el cuestionamiento, las fotos, el video que hay de el desastre que hicieron en las oficinas mismas, violando la seguridad. Las oficinas mismas de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y de otros miembros del Congreso. Es verdaderamente alarmante. Número uno. Número dos. Bueno, ya se confirmó a Joe Biden. No lograron el objetivo de levantar o por lo menos de romper o de impedir esta confirmación. Recordemos que siete senadores durante toda la noche impugnaron los resultados de las elecciones. Esto, Gonzalo, también es verdaderamente lamentable. Gonzalo, en este momento en Washington, sí, en este 8:16. Son las 8:16. Eso quiere decir que entonces fue a las 5 de la mañana que se reunió el Congreso. Lenchi. Disculpa, Lenchi, ¿qué dijiste? Que correcto. Lenchi, adelante. De madrugada. De entrada, solo quería decir que escuché, de entrada, porque tengo un par de preguntas a Gonzalo. Escuché ayer al jefe de la policía de Washington decir que cerca de 3.000 policías están asignados de manera permanente a la seguridad del Capitolio. Eso no es poquito. Bien, mi pregunta, Gonzalo, son tres y me disculpa. Primero, ¿cómo valora, juzga la situación de la democracia en los Estados Unidos hoy, cuando el mismo Obama en el año pasado decía que la democracia en los Estados Unidos está desgastada y no solo por Trump? Eso lo dice Obama. Entonces, ¿qué valoración tiene acerca de lo que es la democracia hoy y de lo que le espera? Segundo, lo que pasó ayer y lo que ha venido pasando en los últimos meses, especialmente después del 3 de noviembre, muestra a un Trump decidido y con una claridad mental política para mí totalmente evidente. Lo que viene, ¿cómo valora usted la gobernabilidad en los Estados Unidos con
lo que aparenta ser una oposición dura de Trump? Y tercero, ¿cuál es el futuro del Partido Republicano? ¿Se mantiene unido? ¿Se queda Bush? Sí. Perdón, ¿se queda Trump? ¿O sale Trump del Partido Republicano? La primera, Gonzalo, entonces, futuro de la democracia, lo que viene y el futuro del Partido Republicano. Sí, el futuro, fíjate, perdón, la democracia en Estados Unidos. Es interesante porque a pesar de lo que estamos viendo en este momento, a pesar precisamente de querer alterar el orden constitucional, la democracia en Estados Unidos queda más bien reforzada. ¿Por qué? Porque las instituciones, pese al movimiento civil que se está dando, pese a un movimiento que está a favor de un presidente que no acepta ningún tipo de hechos, de asuntos factuales, la democracia continúa. Se ratifica a Joe Biden como presidente. Puede haber toda una serie de manifestaciones, pero la democracia, la división de poderes, el respeto a las normas constitucionales continúa, en última instancia, continúa dándose. Y eso es importante. Unas personas de unas cabezas calientes, porque también aquí se respeta también por derecho constitucional el derecho a la protesta. Es ilegal detener a alguien por estar protestando pacíficamente. De todas Gonzalo, formas. Pero Obama dice que está desgastada la democracia en los Estados Unidos. Entonces, dice Obama. Pero dice por el presidente Donald Trump, lo está diciendo porque muchos de ellos no creen en los principios democráticos. Pero fíjate que se está confirmando. Hay elecciones y a pesar de que una persona dice que son ilegales o más bien que han sido amañadas, se respeta esa decisión y el Congreso, conformado por ambos partidos, ratifica esas elecciones. De manera que, a pesar de la turbulencia política que hay, la democracia en Estados Unidos continúa sólida, pese al intento de muchos por socavarla. Segundo, lo que viene a futuro. El presidente Donald Trump, él no es un político, él llegó al partido, él no tiene partido. Él no tiene partido, él nunca ha sido una persona 100% republicana. Él comparte ideas conservadoras, pero ahora, al darse cuenta que tiene una base importante de 70 millones, bueno, 70 millones, eso es un chino en alpargatas. 74 y algo. Porque son 74, por eso, más de 74, más de 70 millones. Julio lo dijo como con orgullo, 74 y algo. Si quieres redondear, Gonzalo. Se le salió. Si no te afecta, puedes decir 75, que te quede por ahí. Sí, ponle más. Coño, mano. Pero no 70. El futuro de Trump. 50 millones de personas. Julio dijo, póngale el alto, que son 74. Se queda Trump en el Partido Republicano, sale o se adueña del Partido Republicano. En realidad es una fuerza en el Partido Republicano que amenaza con estar en el Partido Republicano. Es una fuerza que va a tener mucha importancia, obviamente. Sin embargo, es una fuerza peligrosa porque no es lo que diga la mayoría. Y de acuerdo a Trump, es lo que él dice como un elegido divino que por decisión divina, él toma decisiones. Entonces, eso sí es preocupante, porque la democracia es precisamente el gobierno de todos, y el presidente Donald Trump no está ejerciendo en ese sentido lo que nosotros conocemos como la democracia jeffersoniana. Por otra parte, Gonzalo, sí. Hay varios líderes demócratas que vienen advirtiendo, ¿no?, que si el Partido Demócrata no produce cambios, no tiene respuesta a la sociedad. Me refiero a Ocasio-Cortez, Alexandra Ocasio-Cortez. Me refiero a la propia Nancy Pelosi. Me refiero a Elizabeth Warren, por ejemplo. Y no voy a mencionar a Bernie Sanders. Están planteando cambios, incluso la Ocasio-Cortez incluso podría hasta irse del Partido Demócrata si no ve esos cambios. Sí, exactamente. El Partido Demócrata, en realidad, recordemos que es un partido, no es monolítico, tiene muchas corrientes de pensamiento, y entre ellas, Bernie Sanders, Alejandro Ocasio-Cortez, mantienen un pensamiento que nosotros llamamos progresista, es decir, muy apegado al socialismo. Y
Obviamente sabemos que el socialismo, por lo que hemos visto en América Latina, el ejemplo de América Latina, ha sido un desastre. Sin embargo, esas ideas socialistas tienen, muchas de ellas, tienen un contenido que favorece la acción social, precisamente, que favorece a las personas de menos recursos, que no tienen acceso ni a educación, no tienen acceso a ciertos puestos de trabajo, o incluso a la propia equidad laboral. De manera que ellas sí representan ese movimiento, pero el Partido Socialista, ellos se sienten frustrados porque el Partido Demócrata sigue teniendo, primero, una fuerte base socialista, pero al mismo tiempo capitalista, o sea, es una contradicción. El Partido Demócrata sigue siendo, en esencia, un partido en donde el moderado, es un partido moderado, pero hay elementos que tratan de volcar esa balanza totalmente hacia la izquierda. Y como bien dices tú, estas personas se sienten frustradas porque no pueden volcar en 4 años o en 10 años un partido moderado, democrático, hacia el socialismo que ellos quieren tener. Así es que no creo que ellas puedan salirse del partido porque lo necesitan, pero sí están tratando de ganar adeptos con sus ideas socialistas, están tratando de ganar a las nuevas generaciones que, como todos saben ustedes, y creo que ahí concordamos en todo, todos lo quieren gratuitamente sin trabajar por ello, ¿no? Bueno, sí, Gonzalo, muchas gracias, San Gonzalo, que tiene que irse, y tenemos otro compromiso. No, estamos fuera, no, es que él tiene que irse.